Saludos mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla. Nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal y el día de hoy nos encontramos en San Luis Potosí. Ahí está el mapita, estamos en San Luis Potosí y nos dirigimos hacia Aguascalientes con este hermoso Volvo 9700 TX bajo la skin de Autobuses Unidos AU. Pues bueno mis amigos, espero que disfruten este viaje. Estaremos haciendo de la mano de este mod de Digital Boss MX. Esta es una versión light, así que no es una versión premium. La premium pues obviamente cuesta dinero real, pero pues yo no he yo no he pues comprado la versión premium, ¿no? Pero pues esta está bastante buena. Y pues nada, mis amigos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Estas son las luces interiores, amigos. Son las 6 de la mañana. Se ve bastante bonito el cielo. Y pues nada, mis amigos, comenzamos con el viajecito. Ya lo prendimos, la maquinota, las luces. Estaremos llegando como a las, ¿qué les parece? Las 11 de la mañana máximo. Ahorita vemos qué nos dice el mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Si no saben de qué es esa cancioncita de soy el mapa, no tuvieron infancia, amigos. Y pues díganme. Ahí díganme en los comentarios si sí conocen esa canción de soy el mapa. Eso no lo tuvieron, pues investiguen qué es, amigos, porque yo no les voy a decir. Yo no voy a revivir su infancia. Muy bien, amigos. Ya estamos saliendo. Bueno, pues vamos a atravesar todavía San Luis Potosí. Estamos a las orillas de San Luis Potosí. Y pues bueno, está bastante bonito este hermoso autobús. La versión light. La versión dice, si no quiere topes, bájele. Pues sí. Bueno, yo tenía un maestro de inglés que me dijo que se fue a vivir a Canadá y pues muy latinoamericano, mis compañeros le preguntaron que si existían topes en Canadá y pues el maestro dijo no, no existen los topes. Y como de achis, no, pues ya nos explicó, ¿no? Que pues allá la gente es muy responsable y quién sabe qué tanta cosa. Y pues nada, pues yo sí le creo, yo sí le creo. Yo también a veces bien, me pongo bien loco. En cualquier juego que me pongas, en cualquier simulador que me pongas, ya me pongo bien loco. Pero pues vamos a tratar de hacerlo bien, porque pues ahí hay un amigo que nos anda diciendo que ya manejamos bien. Casi casi nos ahorca, casi 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 nos cuelga. Porque no manejamos, ya no sé respetar los límites de velocidad, mis amigos. Para que podamos llegar a bien con a nuestro destino, Aguascalientes. Hace rato venía de Zacatecas, pero pues hubo un problemita técnico por ahí. Entonces pues ya, desde aquí hasta Zacatecas. Ahorita no tenemos pasajeros, amigos. Ahorita me imagino que mandaron la unidad para acá para conseguir una refacción que ya no se hace, porque pues ya es una versión de TX bastante viejita y según yo ya no los producen. Según yo, o no sé, de ahí díganme. Yo ya no estoy al tanto de eso, ya no he tenido tanto tiempo, amigos. Pues bueno, mis amigos, también para informarles que ya salió la actualización del World Truck Driving Simulator. Pues una disculpa, mil disculpotas si no les he avisado, o si ya sabían, pues es lo más probable que ustedes ya sepan. Pues sí, ¿no? Obvio. Pero una disculpa a todos mis amigos. Una disculpota. Pero pues bueno, y a lo mejor mañana, fin de semana o hasta la próxima semana estaremos realizando un directo probando la nueva actualización del World Truck Driving Simulator. Y pues bueno, mis amigos, en este momento nos encaminamos en autopista para. Bueno, vamos a desviarnos otra vez.
Vamos a desviarnos otra vez, otra vez. Pues bueno, es mucho desvío, pero pues no pasa absolutamente nada. Así es el camino. Aunque es para pasar al otro lado. Qué inteligente. Cuánta ingeniería, cuánto se habrá tardado el que lo haya hecho, ¿eh? Si son de por aquí, pues díganme si es real esto o si es pura mentira o... Pues a ver, explíquenme. O si se parece mucho. O... Hay un mapa que creo que es de... Ay, se me olvidó de quién es el mapa. Nos vamos del otro lado, ¿eh? Y es del mapa centro de México y no sé, no me ha convencido aún. Porque las escalas están demasiado grandes. Y aquí pues es bastante rápido, ¿no? Pero ahí las escalas son extremadamente grandes. Bueno, ay, dijimos que vamos a respetar los límites, ¿verdad? Ok, déjenle bajo, déjenle bajo. Ok, a 60. Ok, ya pusimos el control crucero a 60 kilómetros por hora. En lo que les muestro el autobús por delante, por fuera. Ya apagamos las luces, nada más prendemos ahí el Movitec. A 60 kilómetros por hora. Ok, se acaba de suscribir alguien. No estoy en directo, pero ahorita estaremos viendo quién se suscribió, amigos. Ahorita déjenme instalo la aplicación móvil para ver quién se suscribió. Y pues muchas gracias. O sea, inconscientemente salió aquí la persona. A lo mejor sí salió en el. En la pantalla, pero yo no puedo verla porque yo estoy en el juego. Yo estoy en el juego y no puedo ver. Pero muchas gracias por esa suscripción, mi estimado amigo. Pues ahorita deja, busco tu nombre. Muy bien, después ya es una carretera bastante tranquila. No hay tanto movimiento por aquí o. Es por la hora, son las 8:10 de la mañana. Según el mapa, llegaremos en unas 6 horitas. Y pues nada. Pues qué tren, amigos, me cambié a Pillofón. Está pues bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Ok, ya aumentó a 90 el límite de velocidad. Pues sí, porque 60 aquí. Y luego. 140 kilómetros, pues no. Bueno, aguanten, aguanten, porque. Ay. ¡Uy! Chin, me lleva al carajo. Ya le pegamos. No a cualquier coche, sino al mismo coche de la Guardia Nacional. Y pues vamos a tomarle una foto por aquí. Porque. Ah, ok, ya se me escapó la. La Guardia Nacional. Pues sí, para que. Vean ahí. La miniatura y pues entren ahí el video. Entren a ver, a degustar el videíto. Está bastante sabroso este mod. Muchas gracias a quien lo haya hecho. Aunque estoy disfrutando la versión gratis, gratuita, pues se agradece bastante, ¿no? Ya próximamente voy a comprarlo. Ya cuando tenga algo de dinerito. Y ya lo estaría comprando realmente la versión premium. Y también se nos antoja la versión de 9800. Pues bueno, en lo que se cambia ahí el semáforo. Ok, bueno. Ya se puso el semáforo. Nomás este cachito. Y este de la Guardia Nacional. Pues se abre bien feo. Bueno, se supone que no tiene que hacer eso. Porque. En donde va la Guardia Nacional es. Va aquí. Pero. Pues según yo. Esa línea es cuando. Está puntiaguda. Entonces ahorita no está nada puntiaguda. Entonces. Podemos ir aquí. Ah, bueno. Aquí sí ya. Aquí ahora sí ya se puso puntiaguda. Ahora sí tenemos que irnos de este lado. El límite está a 90 kilómetros por hora y pues justo alcanzamos el 90. Ahí está.
Bueno, de todas maneras nos íbamos a desviar. ¡Ay, caray! Me detuve porque yo pensé que sí le iba a pegar a esa señal, ¿eh? Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Bueno, sigo checando ahí en lo de quién se suscribió. Okay, o sea, en el video sí va a aparecer, pero a mí no me aparece en la pantalla y no me ha llegado la notificación. Ay, bueno, ya me ando pasando ahí del límite, según diciendo que vamos a respetar y todo. Está, ay, ya 80. Bueno, porque vamos a llegar a un poblado próximo, que es Ojuelos. Bueno, vamos a tomar un pequeño. Si hay un Oxxo por aquí, vamos a tomar un pequeño descanso. No, no hay Oxxos. Oh, no sé, nos seguimos derechos. Un topecito por aquí. Cámara exterior. Bueno, no se sintió tanto este tope. Se sienten más los sismos, ¿no? XD. Pues bueno. Ya se acabó la temporada de sismos, que es en septiembre, que se siente bastante sabrosito, ¿eh? ¿Por qué en septiembre, eh? Ya hasta la están haciendo una investigación por todo eso, ¿no? Pero pues nada, mis amigos. Muy bien. Caseta de cobro. Ah, pues aquí está la caseta, aunque nos tengamos que desviar. Vamos a ver cuánto nos asaltan, digo, nos cobran. Ay, güey. 467 nomás por pasar por aquí. Wow. Yo pensé que... Es que me frené porque yo pensé que íbamos a chocar por ahí con el mismo pavimento. Ahí va uno de Parikuni. Sí, se llama así la línea, ¿no? Parikuni. Parikuni. Pues sí, amigos, como les estaba explicando, pues tengo ahí el tráfico mexicano, pero pues ahorita está tranquilo. Entonces ahorita estaría checando, ¿no? Pues qué onda, ahí va uno de Pitic. No, yo no conocía esa línea. Pero bueno. Bueno, mi amigo. Ahorita acabando el video, pues voy a checarlo para ver quién se suscribió. Y pues mandarle un gran, gran saludo. Y pues bueno, ya. O sea, en el video se apareció, pero a mí no me apareció. No me apareció. Pero en el video se aparece, es lo más seguro. Y pues nada, mis amigos. Hace un poquito, muy poquito de frío, ¿eh? O sea, ahorita sí estoy sintiendo algo de frío. Son las... Y la hora de México son las 3:57 de la tarde. Este video saldría alrededor de las 6, las 7 de la noche. Vamos a 80. Bueno, pues sí, vamos bien. 80. Ok, encontré el crucero por aquí. Y pues ya. Nos quedan 44 kilómetros, 1 hora 52 minutos. Y pues está bastante vacío, ¿no? El camino. Bueno, no tan vacío. ¿De qué era esa línea? Uy, nos tenemos que abrir demasiado, ¿eh? ¿En serio 80 kilómetros aquí? No creo, vamos a bajarle, porque pues sí. Wow, está sabroso esto, ¿eh? Aquí, está sabroso. Wow, la suspensión trabaja bastante increíble. Increíblemente bien. Bueno, pues ya me lo llegamos. Ay, está la policía. Vamos a bajarle tantito. Ok. Viene una pendiente.
límite está a 90. Pero pues ya, ya no le metemos porque... ¡Ay! Ay, pensé que era un tope, ¿eh? Pensé que era un tope. Aguascalientes. Oficialmente hemos llegado a la ciudad de Aguascalientes. Pero vamos a dar la vuelta hacia la izquierda. Para continuar, yo digo que hasta el centro. A la zona del centro. Muy bien, muy bien. Hasta la zona del centro. Pues estamos aquí esperando el semáforo. Ahí tiene unas vigías en las llantas traseras el autobús. ¿Tengo la cámara cero? Sí. Pero no la he configurado aún. Es que como pues ya les dije, ¿no? Ya les había comentado que ya compré el juego original. Y lo más probable es que también me compré un mod. Pero pues ya sería cuando... cuando ya tenga más dinerito. Y creo que también tiene una... más bien que Sub trabaja con... con Volvo 9700. Igual en la configuración TX. Si no, ya estaría comprándome un modcito. Que esté bastante, bastante sabroso. Pues trae varios skins, entonces también lo estaremos viendo por aquí en bastante tiempo. Así que no se me preocupen, mis estimados. Trae alrededor... ¡Uy! Me pasé un semáforo. No, pues ya que, ya, vámonos. Nos seguimos derecho porque pues sí, ya, ya. Pues. Voy con cuidado aquí, que la están las vías del tren. Supongo yo que ya no pasa el tren por aquí porque pues ya... ya se ve ahí todo el pasto que está invadiendo ahí las vías del tren. En 10 minutos, 8 minutos ya estaremos llegando a nuestro destino, Aguascalientes. Bueno, la gasolinera que está por aquí porque pues... ya en Aguascalientes, pues ya, ya estamos. Vamos a respetar esa línea de cebra. Esas líneas blancas que están ahí en el pavimento. Pues sí, qué coraje, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes, pero qué coraje que estén ahí en medio de la línea de cebra. A mí sí me ha pasado. Y más coraje me dio porque pues el camión que yo quería ir en la mañana, pues no... no me tomó, no, o sea, no se paró. Y se siguió derecho. Bueno, ya, aquí es... respetamos igual. Porque, pues, aquí está el semáforo y luego la federal. Pues, no. Bueno, ya. Seguimos, seguimos. Seguimos estas líneas que están por aquí. Y nos seguimos derechito. En Aguascalientes. Bueno, la gasolinera me parece ser que está del otro lado. Pero pues ahí está. Ahí está el Oxxo. Ahí está. No, si creo que era dar la vuelta para poder llegar a esta gasolinera. O si encontramos otra gasolinera o un lugar mejor, pues ahí estaremos estacionándonos. Ok, ok, ok. Vuelta hacia la izquierda. Y de nueva cuenta sería hacia la izquierda. Para llegar a nuestro destino, el Oxxo. A la vuelta de tu... de tu vida, ¿no? ¿Se llama? Pues sí, amigos. Es que ya hay un Oxxo en cada esquina. Cada esquina que vayas, hay un Oxxo. El semáforo está... ay, no, no hay semáforo, ¿sí? No. Bueno, yo creo que lamento mucho, pero voy a pasarme el semáforo. Ok, tunelcito. Tunelcito, sí, no, por eso no ponemos la vuelta. Pero pues ya, ya estamos aquí. Y vamos a estacionarnos aquí en el Oxxo. Pues bueno, es un descanso, pero pues no, yo no voy a descansar. Apenas son las 10 de la mañana. Y pues nos tendremos que regresar tarde o temprano hacia nuestro... pues donde trabajamos, ¿no? Originalmente. Que es en... pues parte del sur de México, ¿no? Muy bien, amigos. Wow, wow. Está muy chido. Está muy padre este mod.
Wow, muy bien. Espero que les haya gustado este video. Pues bueno, les invito a que se suscriban a este canal, obviamente. Y pues también, en nuestras redes sociales. Perdón. En nuestras redes sociales también que se suscriban, mis estimados. Bueno, que nos sigan, ¿no? En TikTok, en Instagram y en Facebook también. Pues suscríbanse a este canal y pues estaré mandando saludos a las personas que me sigan en Instagram, @tespaygaminoficial. Aquí en la descripción del video aparece todas las redes sociales. Pues bueno, mis amigos, como siempre les digo, no olvides darle like, suscribirte si eres nuevo y compartir. Nos vemos, adiós. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason.